¿Estás cansado de cajas aburridas y monótonas con malas probabilidades? Skin Club tiene las mejores cajas con contenido tope. Solo necesitas un poco de suerte para obtener un skin chulo. Pero si a ti te ha tocado un pésimo skin, siempre puedes actualizarlo. ¿Estás aburrido? Llama a tus amigos y empieza la competencia en Case Battles. Skin Club es Probably Fair, con probabilidades altas y abiertas, sistemas convenientes de pago y retiro. Sigue el enlace y pruébalo tú mismo. ¡Warfoys! Bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo. Estamos en este mismo instante. Bueno, claro, cuando veáis el vídeo no, pero yo estoy grabando este vídeo cuando estamos en la plataforma morada In Life. Se vuelve después de medio año, más de medio año, un vídeo de ARK en el canal, aprovechando que dentro de nada seguramente haya una serie gorda de youtubers de ARK, en la que seguramente, y hagamos lo posible por estar involucrados, vamos a volver a tomar un poco esos mandos, ese control del juego que tan gordo teníamos y que a lo largo del tiempo de no haberlo jugado, lo hemos perdido. Comenzamos nueva aventura y lo mejor de todo, amigos, es que la comenzamos en un mapa que no hemos visto nunca que salió, hace un mes y medio más o menos. Este mapa se llama Lost Island. Acabamos de ver el tráiler. He estado organizando y configurando absolutamente todo lo de la partida. Es una partida que va a ser bastante complicada porque no nos hemos puesto hiperchetados y en avanzado tenemos algunas cosas cambiadas. Lo dicho, comenzamos, queridos amigos, con la nueva aventura en el mapa de Lost Island. No me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Vale, esto eran vallas. Hombre, vallas, hombre, el nivel de farmeo igual me venía un poco arriba, ¿no? Igual lo vamos a tener fácil. Vale, y fabricación era aquí. Puedo hacer un pico para pillar piedra. Vale, pillamos pedrolos. Esto nos hace subir de nivel. Y con esto, y con el sílex, te podías hacer un hacha, ¿no? Una lanza, un hacha de piedra, la hoguera. Eso de momento no vamos a utilizar. La mochila, obviamente. Todo lo de tela, lo del agua. ¿Ya me quedo sin hueco? No, todavía no. ¿Cuánto me queda? Me quedan 10. Un saco de dormir, cimiento de paja, marco de puerta. Vale. Y escúchame, no me he desbloqueado el hacha. La hoguera también me la voy a hacer. No sé cómo he sacado estas cosas, la verdad. Siempre un poquito de peso. Al principio es lo más importante. Agua puedo beber. El problema va a ser comer. Y esto me lo equipaba con la E. Madre mía de mi vida. No me he hecho una lanza. Tenemos que hacer una lanza ya. Ok, ¿qué necesito para la lanza? La puedo hacer. La lanza esta es una mierda, porque se puede petar en cualquier momento. Es muy lamentable. Pero bueno, la utilizamos, la utilizamos. Vamos a matar con todo el cariño del mundo a este dodo. Ven aquí, pedazo de verga. Toma, castaña. Toma, vergoso. Lo bueno de los dodos es que nunca te pueden atacar. Toma, toma, verga. Toma, verga. Y dame piel. 13 de piel. Ok. Hemos dicho que necesitábamos eso para fabricar algo. Y era un saco de dormir. El saco de dormir más importante que Peterson. ¿Por qué? Porque si palmo, por lo menos... ¿Sabéis lo que os digo, no? Por lo menos no morimos siendo unos pringados. Vale, arco, boleadoras. Vale, ¿qué necesitamos hacer ahora mismo? Esto. Fibra. Facilísimo. Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo. Esto es lo nuestro. Pero bueno, necesitaría... El estego lo puedo tumbar. Creo que no lo puedo tumbar, ¿no? Oigo ruidos, tío. Es que cualquier bicho que me vea me va a reventar la vida. Pero bueno, boleadoras y el arco. El arco. ¿Y cuánto me quedaría para hacerme...? Claro, necesitamos el mortero. Parasaurio no estaría mal. El agua son espeglas. Necesitamos dos de cristal. ¡Buah! Si hay cosas, colega. Narcótico en el 6. Vaya si carne podrida. Carne tenemos... Tenemos. Tenemos carne. Necesitaríamos el mortero. ¿El mortero ya lo tenemos? No, ¿el mortero en cuál se hace? Mortero. Ok. Vale, vamos a poner el suelo ya. Aquí. Me da igual en un sitio que en otro, la verdad. Y me da igual cómo. Let's go. Y aquí encima, lo que tenemos que hacer es poner... Voy un poco lento, lo sé. Voy un poco lento, pero relájense. ¿Dónde está el mortero? No lo he fabricado. Uy, uy, uy. Piedra y piel. Podría. El tiratín. Ya. 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 Lo voy a hacer. Vamos a pillar un parasaurio. ¿Qué nivel es? No lo sé qué nivel es. Te lo juro que lo siento. Es un nivel 45. Bueno, menos da una piedra. A ver. Ahí va. No lo mataré, ¿no? Se dormirá primero. Ey, tengo vallas moradas y tengo vallas negras. Por favor, que no se pire. Por favor, que no se pire. Debería de poderlo dormir. Creo que se hacía así. No me acuerdo, colega. Por fa... Ahí viene. Buen headshot. Bueno. ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¿No tienes vallas moradas? No me lo puedo creer. Vale, pilla vallas como si no hubiera un mañana. ¿Pero por qué no me han dado vallas moradas? Ah, porque las tengo en mi inventario, soy gilipollas. ¡Ok! Primer bicho. Toma.
Come. Va a matar raptors que dan mucha piel. Sí, ahora mismo. ¿Te crees que soy nuevo en este mundo, verdad? ¿Te crees que soy nuevo? Cuando en Arcadia el máquina que se raidea una base nivel 5 solo estás hablando con él. A ver, te silbar. Pasivo. Y seguir. ¡Buah, mi acuerdo! ¡Qué rápido lo hemos pillado, por Dios! El 7, no quiero morir. Así que en caso de morir vamos a spawnear ahí. Creo que no me voy a pillar un volador rollo como algo necesario. De momento. Diréis, ¿por qué? Porque pillarte un volador ya hace que te puedas mover por el mapa. Sé que ahora mismo muchos lo estáis deseando. Es obvio, es normal. Os entiendo, de verdad, es completamente comprensible. Pero tenéis que entender que no es mi prioridad ahora mismo. Vale, vamos a poner lo primero. Y esto sí que es muy importante. Es esto. Y me falta solamente piedra. Que la piedra la podemos pillar en este pedrolo del tirón. Bueno, no sé cuánto me va a dar. Pero espero que me lo dé. Sí, lo tenemos. Vale, pues una forjita nunca cae nada mal. Y la forja nos va a dar un salto espectacular. La forja, vamos a decir, madre mía, ¿cómo vamos? Bueno, lo voy a poner en medio, sobre uno, solo, que no quiero que me lo revienten. Vale, y aquí podríamos hacer con esto y esto. Ok, ok, se hacía eso. La armadura de metal obviamente no voy a poder todavía, ¿no? Pero esto sí que podría. Vale, es interesante llevar eso, ¿eh? El de nieve, ¿no? Y el de metal, ¿dónde lo desbloqueo? Del desierto. Yo creo que ya me ha pasado. No puede ser en el 52. Hostia, es en el 56. A ver, teniendo esto, yo creo que ya podemos hacer un hacha de metal. Podemos hacer un pico de metal. Podemos hacer una hoz de metal. Y algo más, una lanza de metal. Bueno, tenemos para hacer el pico. Lo que no tenemos es suficiente metal como para hacer más cosas. Es que el mapa ni lo conozco. O sea, me encantaría hacerme una base en algún lado guay. Pero si no me sé el mapa va a ser complicado, sinceramente. Esta no se puede pillar, esas tampoco. Estas yo creo que tampoco, son de suelo. Esta sí. Búscate un ciento... ¿Cómo? Y una mierda, ¿eh? Me va a venir a robar. ¿Qué nivel eres? Me va a venir a robar. ¿Qué nivel? No me hace gracia. Vale. Pedazo de verga, bicho de mierda. No me robes cosas guays, por favor. Es un nivel 25. Es que no me la quiero jugar. A ver, vamos a ver. No sé lo que me ha quitado, pero me da igual, me lo llevo. Joder, momento tenso. Primer momento tenso del día. Un bicho asqueroso que me venía a quitar de todo. Bueno, puedo hacer otro. Oigo lobos, no me mola, no me gusta. El mapa está, a ver, lo que estoy viendo hasta ahora, el mapa es espectacular, sí. Pero lo que estemos viendo hasta ahora no quiere decir nada a comparación con lo que podamos llegar a ver. O sea, el mapa está guay, la zona en la que he spawneado. De allá que luego sea la leche, ¿dónde está mi campamento? ¿Está más para allá? No me lo puedo creer, tan lejos estoy. Y creo que vamos a tener que hacer el primer armario, más que nada por espacio. Armario grande, desbloqueamos, armario. ¿Qué necesito? Madera. Vale, tengo un lingote, podemos hacer un pico. En el armario, de momento lo que vamos a hacer es... Ponemos el armario aquí. Sé que está mal puesto, don't worry. Con la T mandamos todo el silex. De hecho, si escribimos silex, podemos mandar todo. Vale, la piedra también lo voy a meter. Que pesa un huevo. Y parte del otro. Y aquí lo que vamos a tirar es esto, esto, esto. ¿Estamos bien? Ahora mismo estamos bien. 135, me vale. Me valiste, verga máquina. Una... Hostia, 72 de daño. Cuidado, no me lo huele. Le estoy metiendo inconsciente, digo, me lo huelo. Vale, problema número 2. Problema número 2, muy rápido. No tenemos la montura del Tera. No tenemos la montura del Tera. Teranodón. Quitina. ¿Con qué se pilla la quitina? ¿Con pico o con hacha? No pinta bien la cosa, ¿eh? No pinta nada bien la cosa. ¿Con el pico? No me lo puedo creer, ¿eh? Me llega, ok. Seguro que era con el pico, porque estoy leyendo pico y hacha, ¿eh? Pico, ¿no? Confirmamos. Pico. Vale, y solo tengo que ir a matar tortugas. Espero que no sean... Se están pegando. Espero que no sean nivel 27, ¿eh? Por favor. Que sea... Creo que era un nivel pocho. Es lo único que pido. Nuevo nivel disponible, es mío. No te miro ni el nivel, o sea, estoy tan necesitado. Tiene buena pinta. O sea, bueno, tiene vida, ¿eh? El Moschops. ¿Para qué me servía el Moschops? Bro, ¿hay alguna posibilidad de que andando para atrás me encuentre con un pedazo de imbécil que me hace tapón? No tiene sentido. Tiene mucha vida, tío.
Eso es lo que me falta. Uniros. Tú. Me gustaría que le dieras al otro, la verdad. Porque como te quite la carne, me voy a rayar mucho. El parasaurio tiene poca vida. Eso lo tenemos claro. No te lo comas, ¿eh? Me tilteo. ¡Gilipoll! ¿Pero cuánta vida tiene el dilofosaurio este rabioso? ¡La madre que lo parió! Muérete ya, por favor. Madre mía, nivel 100. Y se ha comido a mi bichillo. No me lo puedo creer. Voy a mirar el nivel antes de darme de piñas, la verdad. Nivel 135. Me la puedo jugar, pero no pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien. Igual me lo mata el parasaurio. Es mucha vida, ¿eh? Eso es. No sé si lo voy a poder dormir, pero bueno. Es mi intención, la verdad. Ok, perfecto. Ah, que viene el amigo. Pilla vergoso. Pilla vergas. Voy muy lento. Corre, corre, que me pincho. Espero que me llegue con lo que tengo, eh. No te quieres ir, ¿no? Ahora ya no te mola el rollo. Ya te estás llevando una cantidad de flechazos ingente. Madre mía de mi vida. La cantidad de flechas que lleva este hombre en la cabeza. ¿Pero por qué está huyendo? Parece que va de carnaval, tú. Parece que va de carnaval. No tiene sentido que tenga tanta vida. Me quedan 14 balas. Increíble, tú. ¿Qué coño? No me lo puedo creer. ¿Qué posibilidades hay de que pase ahora mismo esto? O sea, de verdad, ¿qué posibilidades hay de que pase ahora mismo esto? Esto es completo. O sea, este juego, ahora recuerdo que era lo que más me tilteaba de este juego, sí. Y es esto. El estar haciendo tú algo y que venga otro bicharraco con el que obviamente no puedes hacer absolutamente nada y que te reviente. Vale, don't worry, vamos bien. Necesito metal, solo tenemos 4. Ah, es que eran 2 de metal por cada uno, ¿verdad? La lanza, ¿qué me pedía? La lanza me pedía un huevo. ¡Ah! Lo tenemos. ¡Ok! Y la piel. Bueno, vamos a jugárnosla. Del tirón. A ver, debería de ir a tamear. Rápido y sencillo. Un parasaurio. Es como el bicho principal que todo el mundo necesita. Espero que el Yuti no esté. Espero que no esté. Ostras, ahí está el Yuti, chaval. No, no, que va a cero. Hacia este lado ahora mismo no podemos venir. Te va a doler, lo sé. Pero con 3 flechazos espero tumbarte. Espero, de verdad. Madre mía, no te mataré, ¿no? Cómo va de inconsciencia este hombre. La madre que me parió. Pero el que hemos pillado antes, ¿qué nivel era? Cuidado que me quedan 5, ¿eh? No me lo puedo creer. Creo que le he metido la hostia en el mal momento y me va a bajar el porcentaje, ¿no? 91,4, brother. Le he dado la hostia. Qué mala suerte, tío. Justo se ha caído y le he metido. Hombre, pues si consiguiéramos quitina sería Cristo, la verdad. Si consiguiéramos quitina sería Cristo. Lo que me preocupa mucho es que aquel tío desde aquí me ve. Es que como venga estoy muerto. Es que como venga estoy literalmente muerto. ¡Fua! ¡Fua! Fallé la bala. Pero donde pongo el ojo... ¡Ah! ¡Chuparla! Hostia, el Yuti, colega. Hostia, el Yuti, colega. Hostia. Me va a matar, ¿eh? ¿Qué posibilidades tengo de que ocurra esto? ¿Qué posibilidades tengo de que ocurra esto? Voy a tener que darle más vallas. Si lo quiero conseguir. Voy a tener que darle más vallas. Este no hace falta, ¿no? Este no hace falta. Pero eso sí, el Tera... 88,7. Lo que me falta ya. De verdad, o sea, después de todo este rato, lo que me falta es que venga un gilipollas como tú a matarme al bicho que llevo tameado durante media hora. Vete a la puta mierda. ¿Cuántos niveles le has bajado, imbécil? No me lo puedo creer. Oye, pero ¿por qué tengo esta suerte, colega? 50%, 34 niveles. La madre que me parió. Puede salir peor, tío. No, se va a 170, a ver. Se va a 60 niveles. Hombre, esto es casi un 200. Es un 195. Está guay, me mola. ¿Ese puto ruido que ha sido? Ok, acaba de comer, le queda una comida. Una comida, tenemos esto para montarlo. Pillamos, le subimos un poquito el nivel. Creo que le voy a subir full daño. Por si viene el otro mamonazo, ¿vale?
92,9, let's go. Y el otro, voy a mirar un poquito. El inconsciente va bien. 2730 de vida tiene ese, ¿eh? Y este vergas, 1700. Bueno, no está nada mal. No te va a poner nombre. No eres nada especial para mí ahora mismo. Lo serás, si todo funciona perfecto. Uy, el pteranodón lo tenemos, tío. A ver, sígueme. Eso es. Silbar atacará mi objetivo. Confío plenamente en vosotros, ¿vale? Me voy a linchar a hostias. Creo que lo puedo matar. Confío en que lo pueda matar. Míralo, allá está. Me gustaría saber el nivel, pero como no tengo... O sea, puede ser una espectacular F increíble, os lo digo de corazón. Puede ser una F tan basta. A ver, si es un nivel bajo, me lo vuelo. Si es un nivel alto, pues igual echamos a llorar. Joder, cómo corre. Vamos, vamos. Le damos. Lo tenemos. Lo tenemos bloqueado. Ok. Achita en mano, eso es. Y ahora lo que quiero es que no me sigáis. Quiero que vengáis aquí, si veis pasivo, y que me dejes de seguir. Sé que no es la prioridad, sé que esto no es una prioridad, pero, amigos, de verdad, confiad en mí. O sea, esto a mí me va a quitar mucha tontería. Os habéis fijado cuánto me costaba pillar las cosas, ¿no? Os habéis fijado todos, lo habéis visto. Atentos la hoz, para lo que sirve. Atentos. Motivo por el que no quería en ningún momento, literalmente, otra cosa que no fuera esto. A tomar por culo. A tomar por culo. Que sí, que nos hemos gastado 15 de metal. ¿Y qué? 1500 de fibra. 1500, insisto, 2000 de fibra. Y una valla estimulante, pues porque le sobra. Volando. Es que ya no necesitas fibra. Con lo que toca los huevos pillar fibra, tío. De verdad. Yo, sinceramente, ¿no? Es que te acabas de gastar un huevo de metal, ¿no? Para el nivel en el que estamos. Porque te recuerdo que acabas de empezar el juego y que todo ese metal lo podrías haber dedicado, pues a metértelo por el culo. Tienes toda la razón del mundo. Seguramente me hubiera incluso gustado más metérmelo por el culo y sentirlo fuerte. Pero solo te digo que se acabó el problema de la fibra. Para siempre. No para, para siempre. Literalmente para siempre. Ya está. Problema de la fibra acabado. Esto ya no lo vas a utilizar en 4 años, lo dejas ahí. Ahora bien, necesitamos la ballesta. 7, tenemos la ballesta. No sé si tengo el resto de materiales, pero tenemos la ballesta. We got it, the fucking ballesta. Lo que quiere decir que esto, a pastar. Lo que pasa es que las flechas pesan un huevo, ¿eh? A tomar por culo. Quita 21 de vida, 33. ¿Me vas a ayudar? Ok. Igual me mata el pera, eso sí. Este bicho, matarlo ya sería un placer. Yo creo que lo puedo matar. Creo que lo puedo matar. Lo necesito. Sí, sí, lo vamos a matar. No sé si el pera aguanta, yo creo que sí que lo aguanta. Eran 2000 de vida, lo vamos a matar. No era un nivel alto. Y además es de día, lo cual me gusta saber que acabamos de matar un bicho bastante peliagudo. Queratina nos da, no deja mochila porque lo hemos cogido con algo. Lo hemos cogido con algo, 8 niveles tú, 8 niveles. Peso, fortaleza, me lo subo al 20. La vida y la energía, ok. Está de puta madre. Tenemos una lanza nueva. El cerebro de momento no lo vamos a utilizar. Le vamos a meter daño. Nadie confiaba y yo confié plenamente. ¡Ojo! Tenemos quitina. Nos ha dado quitina. Lo que quiere decir que tengo una muy buena noticia. Sé que ahora mismo igual estáis diciendo, no tiene sentido. Hay una muy buena noticia, de verdad. Hay que buscar la quitina en algún lado. Porque yo tengo 11 aquí, pero sé que tenía más. No sé si la estoy mirando bien. 81. Esto es muy bonito este momento, ¿eh? Y diréis el qué. Una de las cosas más complicadas en el corto periodo de tiempo, y es volar. Bueno, vamos a echar un vistazo. A ver, no sé si podrá con mi peso, ¿eh? Estoy gordo. Ok, let's fucking go. Qué feliz estoy ahora mismo, macho. Qué feliz estoy. No sabéis la libertad que te da esto. Y con la C, ¡ruar! Lo que pasa es que te fumas bastante estamina. Vale, podemos volar. De 130. 130 para arriba me vale. Por favor, ¿eh? ¿Qué haces empujando? Venga. En esto soy bueno. Tengo muchas flechas. Va a tener mucha vida, ¿eh? Va a tener mucha vida. Hay que tamearlo. Ok, línea recta nunca te pega si lo haces bien. También os digo, estamos en un server nivel Cristo. O sea, la posibilidad de tamearlo es mínima ahora mismo, sinceramente. Y más si vas fallando balas. Menuda torta. Bueno, me gustaría regenerar un poco la estamina.
No sé si me vas a dejar ser feliz. Vale, aquí le puedo hacer una picha a un lío. Ahí vuelve. Perfecto. No sé si se está pirando porque está ya adormilado o... Joder, macho, con comerte los árboles. Eso es. Es un 156, ¿eh? Esto es una buena bestia. Vamos, me quedan 95 balas. ¡Qué torta! Vale, estoy flipando, ¿eh? Os lo digo de verdad. No tiene sentido que lleve tanto rato huyendo, hombre. Y ahora, máquina. No quiero que pase hambre, ¿eh? A ver, le voy a meter unas cuantas. Me lo voy a marcar, me vuelvo a casa. Tú, bestial, bestial lo que le ha costado. O sea, bestial. Va a ser buen bicho, ¿eh? Si no se lía, va a ser buen bicho. No, yo lo que voy a hacer es meterle comida muerta y pirarme del tirón. Me lo dejo marcado y me piro. Una, dos, tres, cuatro y... ¡Sua! Thank you so much, I really appreciate it. A ver, el parasaurio este, Steak, nivel 156. Si es que me lo estáis poniendo hoy, que no lo puedo evitar. Es que no lo puedo evitar. Cuidado. Ah, vale, funciona. 1, 70, 2, 3. Hombre, 156 más los 50 niveles que le dará el extra. Se va a 200. Este es bueno también. No te calientes. Ok. A ver, este parasaurio debería tener moradas a porrón. Ok, estas me las llevo y se las vamos a meter a este buen hombre. Ya está. ¿Qué es Toc Tech? Todo lo que sea Tech lo tamea. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Inconsciente no va mal, ¿eh? O sea, inconsciente... Yo creo que no haría falta ni meterle... Bueno, vallas marrones. Hostia. ¿Habéis visto dónde está el Tech? O sea, el Alfa. Está muy cerca, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hacer una locura. No sé la vida que puede tener. Ahí está. Hola. ¿Ha salido esa una laguna? Eso es, quédate ya aquí. Vale, yo creo que ya no sería capaz de volver a nuestra zona. O sea, dudo mucho que se quiera cruzar todo otra vez. Oh, coño, el parasaurio lo tenemos ya. Sí, pues este parasaurio... Este parasaurio, amigos, va a ser un buen parasaurio. Este parasaurio va a ser un buen parasaurio. Y os lo digo básicamente el porqué. Porque es nivel 231 recién cogido, tú. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Tiene que dar unas buenas tortas ya. 29 de daño, de verdad. Este es el daño que haces. Hay que subirle el daño ya. Hay que subirle el daño ya. No, la verdad que vamos bien, ¿eh? Me encantaría pillar el estego hoy, perdón. Pero me da a mí que no voy a poder. Me da a mí que no voy a poder. Ni de coña. Cuidado con la vida, ¿eh? Cuidado con la vida, que igual me he calentado. El parasaurio. Poco arriba, ¿eh? Su puta madre. El parasaurio ha durado bien poco. Joder, qué pena, tío. Qué pena, tío. El bicho de mierda, ¿eh? O sea, de verdad, el puto bicho de mierda. A ver dónde están. Bueno, voy a intentar rescatar. No me lo puedo creer. No me lo puedo... No me lo creo, ¿eh? Me parece completamente increíble. Me parece completamente increíble. ¿Cómo se puede ser tan hijos de puta, loco? En serio, ¿cómo se puede ser tan hijos de puta, tío? No me lo puedo creer, pero ¿cómo son tan pe... Ah, que me ha roto también la chimenea. Tranquilo, tío. Tranquilo, tío, que estoy bien. ¿Nivel qué? Nivel 55. Madre mía de mi vida. Santo señor, todo lo que acabo de vivir en 3 segundos. Mis dos parasaurios a la verga. Los dos, no uno, los dos. Pues primer episodio, amigos, hasta aquí.
se acabó. Suscribiros al canal como siempre, recordaros que en la descripción tenéis la intro que habéis visto y recordaros también que en la descripción tenéis una plataforma morada que es espectacular, que es donde estás en directo, que empieza por T y ya está. No os doy más pistas. Adiós.